tenemos la chapuza ya terminada. He echado silicona para la lluvia. Y aunque los remaches no dejan pasar el agua, he echado un poco de silicona. Lo que pasa es que claro, se ve demasiado sucio. Vierte aguas para que no caiga el agua al vecino. Y he puesto demasiados remaches. No hace falta poner tantos. Primero he sujetado estos perfiles con tornillos rosca chapa a este perfil, los tres. He procurado que las cabezas no quedaran para tocar la chapa, por eso está el perfil este que sujeta, está en el hueco que tiene la chapa. No hagan lo que yo, porque me voy a pegar cabezazos con este en el larguero. Pondré aquí algo para verlo, pero me voy a pegar cabezazos. Es que soy muy exagerado y hago las cosas demasiado fuertes porque temo que se rompan. Aquí, como siempre, los fallos. Este soporte ha quedado más bajo que los otros y por tanto he tenido que poner un suplemento aquí y otro aquí para que esto quedara horizontal. Pero bueno, se lo pongo para que no cometan los mismos errores que yo. Ya ven que los perfiles son distintos. El vierteaguas lo he sujetado también con remaches. He perforado desde aquí hacia arriba y luego el remache lo he puesto para arriba. Más que nada es para parar el agua y que no le entre al vecino, porque esto tiene poca superficie y cogerá poca agua. Bueno, para guardar los aperos de jardín y la carretilla es suficiente.